Muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy es jueves, así que tenemos cápsula de porteo. En la cápsula de porteo de hoy, lo que vamos a aprender es hacer un preanudado con el fular tejido, ¿vale? Ya os he hablado muchas veces que tenemos fulares elásticos, fulares tejidos, y luego hay algunos que son un poco medio, que serían los semielásticos. El nudo de la cruz, el que hacemos por fuera, se puede hacer con cualquier fular. Hay un preanudado de fular elástico, que ya os lo he explicado, es el básico, el que se suele hacer siempre cuando empiezas a portear. Y luego hay un preanudado que se puede hacer con el fular tejido, que es el que vamos a hacer hoy. A mí, una de las cosas que más me gusta de los fulares es que se pueden hacer preanudados. Me parece muy cómodo porque tú te dejas el fular puesto y lo que haces es jugar con el bebé para adentro y para afuera sin tener que andar con toda la tela cada vez que necesitas utilizarlo. Sé que con el fular tejido no es un nudo que se hace muy a menudo, pero me parece un nudo muy cómodo. Pregunta del millón. ¿Puedo hacer el preanudado, perdón que me lío, el preanudado del tejido con un fular elástico? Bueno, pues va a depender del material de vuestro fular elástico. No es lo mismo un fular elástico muy, muy, muy elástico, ¿vale? Que vosotras veáis que, pues que cede un montón, que cuando ponéis al bebé enseguida bota, que un fular elástico que tenga un poquito menos de elastano o de licra, ¿vale? Por ejemplo, los de Mobi sí que servirían para hacer este nudo, pero siempre depende de las lavadas que lleva el fular, de lo utilizado que esté, ¿vale? Con el tejido seguro y con el fular elástico tendríais que mirar a ver si lo permite el material, ¿vale? Es tan fácil como ponerlo y una vez lo tenéis puesto, si veis que bota mucho o que cede, pasaos al otro preanudado, ¿vale? Bueno, vamos allí. Vamos a ello. Este nudo a mí me parece muy cómodo, ya os digo. Y no sé, yo no lo veo que lo use mucha gente, me parece un gran desconocido y la verdad es que cuando lo he enseñado aquí en la tienda a la gente le gusta un montón. Bueno, vamos allá. Eso sería nuestro fular tejido. Precioso, por cierto, este. Bueno, ya sabéis que hay un montón de colores. Localizaríamos la etiqueta, que es el centro. Normalmente, recordad, siempre lo ponemos encima del pecho. Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es ponernos la etiqueta en nuestra espalda, ¿vale? Lo tenemos aquí y lo que voy a hacer es ajustármelo. Bueno, cogería aquí un ladito, ¿lo veis? Como es muy ancho, lo que voy a hacer es, lo diré, arrugarlo un poco, ¿vale? Para que me resulte más manejable. Bueno, y una vez que estamos aquí, es tan sencillo como tirarnos un tirante por arriba, ¿vale? Acordaos siempre que no me tiene que quedar girado, que si me queda girado no voy a poder ajustarlo bien. Tengo el verde, ¿vale? Y el otro tirante por aquí. Una vez que estoy aquí, ¿veis? Lo que voy a hacer es simplemente atármelo, ¿vale? Me lo voy a atar aquí, cruzaríamos en la espalda y me lo ato un poco. No me vuelvo muy loca, simplemente es para que me dé seguridad. Simplemente aquí, ¿veis? No hago ni doble nudo ni nada. Esto sería el preanudado, ya está hecho, ¿vale? Fijaos qué cosa más fácil, qué tontería. Ahora lo que vamos a hacer es meter al bebé, con lo cual voy a coger y como me lo he dejado flojete, voy a hacer hueco. Tengo el fular aquí, hago hueco y lo que hago es que cojo a mi bebé. Tendréis que ir calculando lo mismo que con el preanudado, con el elástico. El tamaño de vuestro bebé varía. Cojo a mi bebé y como siempre esto nos funciona para cualquier, para el preanudado del elástico también, ¿vale? Tirante que va por arriba, ¿lo veis? Tirante que va por abajo. Cojo a mi bebé, me lo apoyo en el hombro del tirante que va por arriba. Meto la mano por dentro, me aseguro de que su piececito va a entrar, no meto el pie, recordad, lo que hago es que pongo al bebé donde lo quiero llevar y adapto la tela. Saco mi mano y coloco, ¿vale? Con esta mano por encima, cojo la tela y sustituyo mi mano. Saco la mano, fijaos, ya tengo el pie de mi bebé fuera, pero aún así lo que hago es que adapto la tela para que no le moleste. Cambio de mano, mano culete, meto por aquí dentro, ¿vale? Y adapto la tela. Una vez que estoy aquí, lo que hago es ajustar bien. Soltaría el nudo, ¿vale? Y ajusto bien. Y ¡tarán! Ya está puesto. O sea, mirad qué tontería más grande. Es súper sencillo este preanudado. Y a qué agarre colocaría para ello, como me estiraría el tirante y doblo. Estiro el tirante y doblo, ¿vale? Y ya tendría mi preanudado hecho. Fijaos, qué sencillo, qué fácil es y qué cómodo. Para sacar al bebé sería lo mismo, simplemente tendría que aflojar un poquito el nudo que me he hecho, ¿vale? Y saco al bebé. Manos por dentro para meter, manos por fuera para sacar. Cojo una axila, cojo la otra, bebé a mi hombro y saco al bebé. Y ya tendríamos al bebé fuera y me puedo dejar el fular para meter y quitar las veces que necesite. Bueno, es súper sencillo como podéis ver. Intentar si tenéis un fular elástico a ver si os sirve y ya sabéis, cualquier duda que tengáis, solo hay que preguntarlo. Espero que os ayude un montón. ¡Chao!